igual que las otras islas que integran el archipiélago de las Antillas, fue una de las últimas áreas geográficas de América en ser poblada por el hombre. Hasta el momento, el yacimiento arqueológico más antiguo de las Antillas se ha descubierto en Levisa, lugar cercano a Ceorujo, en Mayarí, provincia de Holguín, Cuba. Data de aproximadamente 5.170 años. Otros hallazgos similares hacen pensar que esa fecha se puede extender hasta hace más o menos... Mi si yo. Señorita maestra, buscando ayer en algunas referencias, la historia data que esta fecha de los indios arcaicos se puede extender hasta hace más o menos unos 6.000 años. Muy bien. Yamil. ¡Yamil! ¿Qué rayo hace leyendo paquines? En lugar de estar atendiendo a la clase. Si sigues así no vas a llegar a viejo. ¿Por qué yo quiero ser viejo? Vete a la oficina ahora mismo. Ok, hemos terminado. Te puedes ir. Próximo. Ay, Yamil, mira esto. Si tú sigues así, no vas a llegar a viejo, mijo. Deja a los chavos paquines eso, ¿ah? Yamil. Te digo lo mismo otra vez, si sigues así, tú no vas a llegar a viejo. Es más, síguelo por ahí, coge y vete para tu casa. Pero también, tú no vas para ningún lado, papá. Pero espérate, papá, otra vez, no puede ser. ¡Me botaron otra vez, papá! Oye, pero el chistri este tiene una perdera en la escuela bien brutal, mano. ¡No va para ningún lado, papá! ¡Ay, Dios! No va a ir, le va. Ni a viejo va a llegar, papá. ¿Y a mí? Te botaron de la escuela otra vez. No estudias y gastando los chavos en estas porquerías. ¿Para qué yo quiero ser como tú? Vas a coger capacidad, vas a madurar, vas a aprender. Yo que me mato trabajando de sol a sol y mira, ¿tú quieres terminar como yo? ¿Para qué te sirvieron los estudios? Mira, papi, sin estudiar y es el doctor rejuvenecedor. Ah, ¿tú quieres ser como tu papá? Un vago, sin estudios. Amigo, ¿cómo está el cañón? Hace tiempo que no dispara. Tu solución, las pastillas del doctor rejuvenecer. Úsala y tu mujer será la envidia de sus amigas. Sin estudios, pero alto, chavo. Huracán, hamaca, canoa. Canoa, caguana. Mabo. Mabo. Yamil, a ti estar jodiéndote todos. A mí tratar de joderme también. Españoles primero. Negros de no saber dónde después. Yamil, tienes un mundo lleno de viejas y viejos. Con cantaletas más viejas que tú y que yo. Cierto. Pero ¿qué yo hago hablando contigo? ¿Qué demonio eres tú? La pregunta debe ser, ¿quién rayo eres tú? ¿O qué quieres ser? Yo no quiero ser nada. ¿Para qué yo quiero estudiar? Mira lo que hizo mi mae. Total, si todo lo que yo necesito aprender lo tengo aquí. Aunque mae me dice que yo gasto mucho chavo en esto. Que se chave. Para eso, doctor, rejuvenecer paga pensión. Es verdad. Lo que pasa es que mae está enamorada de él todavía. No le ha hecho caso a más nadie. ¿Y a quién le va a hacer caso? ¿Viejos de la calle? ¡Sega!
220 años hablando de Jesucristo ese. Y a mí que sí me pueden ver, se embarran del miedo y salen corriendo. ¿Qué te pasa, güey, buena? Deja la viendita esa de los nombres, ya sabes. Que a ti sí te va a pasar algo ahí. Hoy vamos a estudiar el descubrimiento de Puerto Rico por parte de los gloriosos conquistadores españoles que trajeron la fe cristiana y la civilización a esta isla que estaba poblada por indios desnutridos, analfabetas, enfermos, descalzos, desnudos, incivilizados y con creencias paganas. ¿Qué demonios dijo usted? ¿Quién diantre dijo eso? ¡Yamil! ¡Huracán! ¡Canoa! ¡Jamaca! ¡Jamaca! ¡Canoa! ¡Caguana! ¡Mabo! 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 Vámonos. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. A la escuela tú no vuelves más. Vamos. Pero yo que había que estudiar. No, se acabó. Confía en mí, nada te va a faltar. Vámonos. El récord indica que su hijo la abandonó a usted a la escuela, nunca ha trabajado y nunca la ha mantenido. Así que hace más de 40 años que no lo vi. ¿Y dónde fue la última vez que lo vio? En su cuarto. De suerte, Yamil. Yo he hecho dos descubrimientos, usted y lo que usted vale. La última persona que me dijo que valía algo usaba plumas en la cabeza. Yo no entiendo eso, pero yo quiero que usted entienda que en este cuarto hay una fortuna. Yo le tengo una proposición. Yo voy a renunciar al gobierno si usted me deja ser su representante. Y nos vamos a hacer millonarios. Usted, su mamá y yo. Como te dije, yo siempre le daba al nene dinero para que se comprara sus cositas. Todas estas cositas se las compré yo. Y siempre supe que él iba a ser un chico muy exitoso. La subasta del Walkman estuvo espectacular. El comprador no quería ni que le sacaran la cerilla de los audífonos. Ahora continuamos con el próximo artículo. Por aquí, el cómic Marvel Comics de Amazing Spider-Man. Comenzamos con un valor de $30,000. ¿Quién me da $30,000? $30,000 a la hora. $30,000. El caballero de la número 7, ¿quién me da más? ¿Quién $40,000. $40,000. $50,000. $50,000. $55,000. $60,000. $70,000. $80,000. $80,000 al anciano. ¿Quién me da más? $80,000 a la hora. $100,000. $150,000. ¿Quién me da más? $200,000. $200,000. ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? $200,000. $200,000 a la una. $200,000 a la dos. $200,000 a la tres. Se fue vendido al caballero número 7 por $200,000.
Dicen por ahí que usted guardaba toda esa fortuna debajo de su cama. Uno nunca sabe lo que pueda aparecer en una cama. Yo también guardo cosas valiosas en la mía. Te lo dije. Yamil, deja el juego y ponte a hacer las asignaciones. Cortado.